Mírame a los ojos y repetímelo. Se lo juro que no, doñita. Júramelo. Por el hijo que tenés en tu vientre, que vos no sabías absolutamente nada de todo esto cuando la trajiste a Rita a esta casa. Nada, doñita, no, se lo juro. ¿Y entonces cómo fue? ¿Cómo te enteraste? Contame ya. Por favor, no la presiones. Vos no te metas. Esto es entre Francisca y yo, te lo pido por favor, es de verdad. Es que ella no tiene nada que ver. Yo la escuché de casualidad. Una vez yo la escuché y yo me enojé muy mucho con la Rita, ¿no? Y ella me prometió y me juró y me perjuró que no iba a hacer nada, que ella no iba a decir nada y que nunca se iba a llevar al Mati de esta casa. Es que nunca lo va a hacer eso, porque Mati es nuestro hijo y nosotros somos sus padres. Es imposible que haga eso. Ella lo sabe, doñita, ella está segura de eso, pero también era muy obvio. Yo la veía cómo se desvivía por el changuito y aprendía a jugar su jueguito y sabía su comida favorita y lo llenaba con comida, con los panqueques y esto y lo otro. Y yo me acordaba de mi mamá que siempre decía que una mamá llena de comida con el corazón a sus hijos. Ay, mira, Francisca, ¿qué tiene que ver eso? Por Dios, te pido, pensá un poco. Cálmate. Mi hijo es lo más importante de mi vida y yo trabajo todo el día para darle absolutamente todo lo que él quiere y no estoy en la cocina encerrada cocinando, ¿entendés? No digas pavadas, por Dios, te pido. Ay, por favor. Además, Rita es una mentirosa y yo lo sé y no tengo duda de eso, porque si no lo hubiese creído cuando vino hasta acá e hizo lo que hizo, que le dolía la cabeza y se hacía la que se estaba por morir. Pero como sé que es una psicópata, me fui. Ella estaba así y se fue, en ese estado. No. Le invité a tomar un cafecito y hablamos toda la tarde juntas. Dios, por supuesto que se fue, Sebastián. ¿Lo viste a Matías? Sí, está en su cuarto escuchando música. ¿Pero entraste, hablaste, algo? Entré. Pero, nada, hay que respetarlo. Él quiere estar solo y está bien así. Bueno, ok. ¿Vamos por un whisky?